Mi gente, cuarto día ya aquí en Alberta y nos vamos para Banff. A ver qué tal nos va. Denle duro. ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren de maravilla. Pues ya llegamos al magnífico pueblo de Banff. La verdad se ve muy bien. No hay tanta gente como nosotros pensaríamos que iba a haber. Pero bueno, pues ya. La verdad, mi gente, está muy bonito el camino también para venir a Banff. Es prácticamente casi el mismo para ir a Jasper. Y bueno, ahorita les vamos a pasar algunos consejos respecto a la manejada, porque la verdad, mi gente, es algo que sí deben de considerar. Mi gente, bueno, les quería yo comentar que la carretera que lleva a Jasper es la misma carretera que te trae a Banff. Hacia Jasper son 4 horas y media full, cero paradas, pero eso es casi imposible porque el tanque no te va a dar, o si te da, a lo mejor, híjole, racionando el aire acondicionado, y la verdad no está tan padre porque sí hace mucho calor durante el viaje. Entonces sí lo deben de considerar. Nosotros nos hicimos casi 5 horas porque, bueno, nos paramos, cargamos gasolina, desayunamos y, bueno, hicimos ahí una parada de emergencia. Para allá, para aquí, para Banff, es 1 hora y media de camino. Aquí la verdad sí es full manejo porque no hay que hacer tantas paradas técnicas, dado que te gastas más o menos un cuartito de gasolina, máximo medio tanque. No creo que se lleguen a gastar medio tanque, entonces es un poco más cómodo. Cuidado, Angie, vente para acá, vente, mami, es que ahí viene un perrito. Y bueno, gente, otra cosa que sí deben de tomar en cuenta es que deben tener mucho cuidado en la manejada porque hay muchos señalamientos de cruces de animales. También hay muchas advertencias de que no le deben de dar de comer a los animales. A nosotros se nos cruzó un venado pequeñito, pero bueno, yo lo vi desde lejos. También el otro problema es de que se camuflajea mucho con el pasto seco, entonces así como que no se puede ver muy muy bien, que digamos. También vimos a un osito a un lado, pero bueno, ese, todo el mundo se detuvo a grabarlo. Nosotros pues también hicimos lo mismo y bueno, no hubo tanto problema, pero sí deben ustedes de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sale? De no manejar tan rápido y sí ir muy al pendiente de los cruces de animales. Bueno, mi gente, la verdad es un pueblito muy pintoresco. Hay muchísimos locales, ahorita hicimos aquí una parada técnica. Muchos locales de comida, de arte, bibliotecas, librerías, restaurantes, hoteles. Bueno, hay muchísimas cosas. Pero sí es muy pequeño el pueblito, muy pequeño, a lo mejor unas 10 calles por 10 calles más o menos, yo creo. Hasta el momento no he visto ni un letrero de hiring, de empleos, nada. No he visto absolutamente nada. Entonces, para que los que luego me preguntan, oye, Fer, ¿hay trabajos allá?
no he visto nada. Cuando yo vea algo, lo grabaré y veremos si podemos pasar a preguntar. Mi gente, otro hack del conductor es que siempre carguen gasolina, siempre, siempre. Cualquier gasolinería que vean, carguen. ¿Por qué? Hay ciertos trayectos en donde no hay nada y tienes que manejar 2, 3 horas a veces, 4. No hay internet en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, ese es otro problema. Porque, pues, si te pasa algo, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina, se te descompone el carro, atropellas, no sé, a un animalito y el carro se te descompone, ¿a quién le llamas? No hay. Te tienes que esperar hasta que pase un policía y te auxilie. Y ese es otro problema, mi gente. El día de ayer, el martes que fuimos a Jasper, rarísimo ver un policía. Rarísimo. No hay casi. Vimos en el trayecto de 4 horas, bueno, 4 horas y media, vimos a 2 policías, nada más. Entonces, sí es como complicado. Ahora, mi gente, siendo realmente honestos, de ya nuestra visita el martes a Jasper y ahorita en Banff, independientemente de que Jasper fueron casi 3 horas más de viaje, nos gustó más Banff. Para nosotros, ¿por qué? Porque en Jasper había demasiada gente, mi raza, demasiadísima. Y aquí está más tranquilo, la verdad. Punto número 2. En Jasper los senderos eran muy cortos, eran muy estrechos. Y aquí en Banff es más o menos, miren, es muchísimo más amplio el sendero, ¿ya vieron? Por aquí pueden caber 10 personas de lado a lado. Y en Jasper no, en Jasper era o pasaban 2, una de ida y otra de regreso. Y ahí el problema con nosotros eran los Kevins, que como Kevin es un poquito agresivo, entonces a veces se le aventaba a las personas. Ya al final ya no, porque ya venía más cansado y como que ya le valía la gente. Pero ese es un problema. Segundo problema, mi gente, que nos encontramos es de que en ciertos lugares de Jasper si te podías como que orillar a la fauna, como por ejemplo ahorita estamos, pero tenías un poquito de miedo a que se te pegara una tic a los Kevins. Entonces las garrapatas aquí son muy comunes. Aún así, ese es un buen consejo que deben de ustedes tomar. Antes de nosotros de venir a Banff, les dimos un medicamento con un veterinario canadiense para las tics, ¿sale? Punto número 3, mi gente, tráiganse repelente de mosquitos, porque aquí están cabrones los mosquitos, cabrones. Entonces nosotros nos compramos uno ahí en el Shoppers, que era para mosquitos y para tics, y la verdad, súper efectivo. Mi gente, queja. Ahorita venimos a un parque que se llama Current Quarter Lake, algo así se llama. Lake, no sé. Es un nombre medio raro. Y se supone que es pet friendly. Llegamos y bueno, primero el parking no es gratis. $20 2 horas, o sea, la hora a 10. Carísimo. Y ya cuando vamos al lago, salen con su señal de que no es pet friendly, que hay un laguito especial para los perritos. Y bueno, dijimos, vamos a ese laguito. Pinche lago, todo horrible, mi raza.
Es agua estancada, así como, se me hace que como quisieron hacer un lago artificial y ahí pusieron agua y chingue su madre la vida, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Entonces ya nos hicieron pagar $20 del parque. Buen clickbait, ¿no? Ni modos. Y eso que nosotros nos dimos cuenta en el Google, si era pet friendly, decía que sí es pet friendly. Pero bueno, ahorita les enseño lo que aparecía en el... cierta área, exactamente. La chingona no, solamente el área fea. Entonces, bueno, pues ya. Nadie nos va a regresar nuestros $20. Otra cosa a considerar, mi raza, es... hay que considerar a nuestros perrijos. Porque, bueno, Kevin ya viene muy cansado. Ya hay ciertas áreas en las que se sienta porque ya no quiere caminar. Y bueno, miren, ahí está mi esposa ahí cargando el Kevin. Ahí está. Porque pobrecito. Un paso de Alafesi son como 5 pasos de Kevin. Entonces, bueno, ya él sí viene cansado. Y ahí mi esposa lo viene cargando en ciertas áreas. Y bueno, pues ya, nos vamos de regreso a nuestro Airbnb porque ya estamos bien cansados. Caminamos mucho. Y pues nada, a ver qué tal. Voy. Va a haber gente que me va a decir: ah, Fernando, es tu culpa por no investigar, es tu culpa por no leer, es tu culpa por no sé qué. No, o sea, nosotros nos dimos cuenta que sí era pet friendly, pero no, miren, aquí están los... el señalamiento, ahorita para que vean. Entonces ahí te dicen: no pets. No pets. Entonces, la área roja, que es esta, es donde está el lago chido. Y pues ahí está muy bonito. Pero aquí en el área verde es el lago ese todo horrible. Tiene hasta basura adentro, no, algo feo. Ya la verdad, ya no pude grabar porque ya me quedé sin batería. Y miren, aquí ando cargando la batería externa. Entonces, bueno, pues ni modo. A ver qué pasa. Pero bueno, la vista nadie nos las quita, ¿no? Una vista muy bonita.